Perfecto, vamos a cortarlo. Llegó el día, Kindergarten 2. Muchos me pedían que juegue Kindergarten 2 y hoy lo traje. Como saben, me pasé todo el Kindergarten 1 hace bastante ya. Saqué literalmente todos los finales, todo lo posible lo hice en Kindergarten. Y muchos en los comentarios me decían, Ale, jugá el 2, jugá el 2. Nunca lo jugué hasta el día de hoy, que lo vamos a arrancar. Vamos a entrar, vamos a ver qué onda, vamos a ver si siguen los mismos personajes. Así que vamos a disfrutar todos de este nuevo juego, que no es nuevo, para mí es nuevo. Ok, acá estamos, Kindergarten 2. Me acuerdo un par de personajes, de la profesora, de Nugget, me acuerdo de este que era el bully. Fue hace bastante que lo jugué, así que vamos a jugarlo. Vamos a ver qué onda. No sé nada, no sé literalmente nada de cómo sacar finales y eso. Pero bueno, Tuesday, que Tuesday es mi inglés perfecto, me va a ayudar. Miércoles, entonces Tuesday es miércoles, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Dice, hey, en el menú vas a poder encontrar un mission map, un mapa de misiones que te va a decir qué es lo que puedes hacer con las cosas que desbloqueaste. Perfecto. Cuando estés listo, anda al primer día de la escuela. Ok, bueno, somos... no me acuerdo ni cómo me llamaba. Ok, tengo 5... dólares. Vamos a ver qué podemos interactuar. ¡Ah! Me puedo cambiar la skin. Y acá, bueno, tenemos... bueno, los ítems. Supongo que son los ítems, digamos, prohibidos. No, prohibidos no. Los ítems que tenemos que bloquear para sacar diferentes finales. Las cartas Monster More. Me acuerdo de esto. Y acá tenemos un interruptor. ¿Qué es esto? Hay un botón en mi habitación. No sé qué sirve. ¿Presionar el botón o no presionarlo? ¿Esto será, gente, el primer final del juego? Vamos a tocarlo a ver qué pasa. No pasa nada. Lo que sea, capaz no está listo. Boomer. Bueno, supongo que esto debe ser un final que tenemos que activar con algo. Así que vamos a ir a la escuela. Vamos a ver qué onda. ¿Estoy listo para otro día en Kindergarten? Sí. Ok. Uy, son un montón. Ok, me acuerdo que tenemos las manzanas abajo a la derecha. Hay personajes nuevos. Ese cabezón supongo que es el nuevo dueño del colegio, que el anterior había muerto. ¿Con quién hablamos primero, gente? Bueno, vamos a hablar con... Morty, ¿se llamaba este? Manti. ¡No! Apreté Enter y me acabo de gastar una manzana. Nada que ver. ¡Ey! ¿Querés comprar algo hoy? Ok, no quiero comprar nada. Cierto que vendía cosas él. Bueno, vamos con, no sé, vamos con el bully a ver qué onda. Otra vez me gasté una manzana. Ella tomó mi cuchillo, esa pequeña buchona. Ella se acaba de hacer un gran enemigo. Bueno, ¿de quién estás hablando? Esa estúpida hija del principal. Ella por alguna razón sabía que yo lo tenía encima mío. Esta nueva escuela es tan estúpida. Vamos a ver si podemos seguir la misión del bully. A ver si puedo ayudarlo, voy a decir. ¿Alguna vez te quitaron algo muy peligroso que te sacaron a vos? O sea, un cuchillo o algo así. No, entonces no entenderías. Tendré que hacerlo por mi propia cuenta. Buena suerte con eso. Bueno, se ve que no podemos hacer esta misión. Pará, tenemos el mission map. Ok, esto va a estar bueno porque con esto podemos tener un rastro de cómo jugar, ¿no? Vamos a empezar con estos que son los... el chabón que limpia. Asqueroso, totalmente asqueroso. ¿Qué pasó? ¿Estás ciego? Mira este lugar. El otro limpiador que no tiene nombre, o sea, el otro sin nombre limpiador, dejó este lugar sucio. Bueno, supongo que hay pelea. ¿Todavía no sabes su nombre? ¿Qué? No, pero supongo que lo tendré que aprender. Anda, conseguirme el nombre ahora. Vamos a conseguir el nombre de este tipo. Ey, ahí, chico. Soy el limpiador amigable. ¿Amigable? Sí. Si necesitas algo, solo avísame. Estoy siempre feliz de ayudar. Vamos a preguntarle. ¿Cuál es tu nombre? Oh, mi nombre es Bob. Muchos de los chicos acá le gusta referirme a mí como Janitor. Janitor supongo que hace que limpia, limpiador. En fin, vos podés llamarme como vos quieras. ¡No! ¡Ahí está Nugget! ¡Acá está Nugget! ¿Qué hace Nugget ahí? Bueno, vamos a seguir esta misión. ¿Cuál es su nombre? Vamos, decímelo. Es Bob. Así que mi némesis tiene un nombre, Bob. ¿Qué vas a hacer con él? Lo que diga el código de honor de los limpiadores. Eso es lo que haré. ¿Y qué sería eso? Lo voy a matar y llevarme su trapeador. ¿En serio? Sí. Toma esta declaración de guerra y dásela a Bob. Devuélvela cuando esté listo. Esto va a estar en los libros de historia. Supongo que es así será. Pobre Bob. A ver, Bob. Bob, toma. Hola, de vuelta, pequeño amigo. ¿Qué pasa? El otro limpiador quiere que te dé esto. Ok. Oh, gracias. Lo leeré cuando esté adentro. Andá y decirle que ya me lo entregaste. Estoy muy dispuesto a trabajar con él. Lo dudo. Al comer la cuarta manzana, o sea, al pasar la cuarta manzana, Monty se acaba de ir. Creo que se llamaba Monty, no me acuerdo bien. Perdón si es que me equivoco. Y también, bueno, en la quinta manzana aparece una chica, que es esta. ¿Lo has entregado? ¿La guerra ha empezado? Sí. Excelente. Mi ataque va a ser sigiloso. Cuando él esté solo, su trapeadora va a ser mío. Estaré afilando mi trapeadora en el baño de hombres. Bueno, espero que te diviertas.
Ok, esa es la campana. Todos adentro, a sus clases. Bueno, ir a clases. Ok, chicos, la profesora tiene un poco de dolor de cabeza, así que vamos a estar muy calladitos. Se ve que en esta escuela hay más dinero que en la anterior, porque se ve que hay juguetes de verdad. Vayan a jugar, solo no hagan mucho ruido. Bueno, creo que acá puedo hacer algo, o sea, puedo interactuar. Y yo creo que lo que tengo que hacer es ir al baño, porque me dijo el limpiador que está en el baño de hombres. No puedes irte, soy responsable de ustedes, pequeños monstruos. Le voy a decir que necesito ir al baño. Bueno, muy mal, no tengo un permiso de baño para esta nueva escuela, así que tenés que aguantártela. No se ve como que me podés, o sea, como que me podés detener. Todavía te puedo dar un study hall. No sé qué es study hall. Aparentemente eso es un castigo. Ok, no iré. Bueno, se ve que no puedo conseguir la tarjeta para salir al baño, así que la única opción que tengo es salir por acá y que la profesora me lleve a study hall, algo así. Vamos a ver qué es eso. Supuestamente si aprieto acá, me lleva a study hall. A ver. Bueno, me voy. ¡Oh! Bueno, ¿qué le pasó a Nugget? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Estás resangrando? ¿Qué le pasó? ¡Tiene una mano menos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué buen clima que tenemos! A Nugget le encanta este clima. Bueno, vamos al baño. ¡No! ¡Apreté Enter! ¡Soy un boludo! ¡Soy un boludo! Porque siempre me confundo. Cuando apretás Enter se te acaba una de estas y cuando se te acaba todo esto, pasás de hora. Bueno, vamos a reiniciarlo rápido. Bien, vamos al baño. Acá debe estar. Acá está. A ver. ¡Oh! Bien, acá estás. ¿Estás feliz de verme? Es una sensación rara para mí también. Necesito que me ayudes de vuelta o si no, perderé la batalla acá. ¿Qué quieres ahora? Bob está ahora escondiéndose como un cobarde arriba y desde que mis piernas están hechas de vidrio, no puedo subir esas escaleras. ¿Y qué quieres que haga? Necesito una llave del elevador. Estoy seguro que ese pequeño mercado negro tiene uno. Creo que se refiere al chabón que vende las cosas, que creo que se llama Monty. Tenemos que conseguir una llave. Tengo que subir porque está arriba el creo que no estamos todos en la misma clase ahora. Espera, chico, solo puedes ir al baño, nada más. Necesito ir arriba. Muy mal. A menos que un adulto lo diga, no está permitido subir ahí. El limpiador es un adulto, le voy a decir. Pero el limpiador, si el limpiador quiere que suba las escaleras, él puede venir y decírmelo. Ey, rata del pasillo, ¿estás dándole problemas a mi pequeño trabajador? Algo así. Las reglas son las reglas, señor conserje. Si vos querés que él vaya arriba, vos solo tenés que... Supongo que solo puedo pegarte como le hice al otro chico. Entonces tendría la llave del ascensor. ¿Perdón? Dije que podría pegarte, pequeño. Ahora dame la llave del ascensor. No, este está loco. Otro monitor otro cuidador del pasillo. ¿Sí? Ese es de la escuela anterior. ¡Oh! Hiciste mierda a Stevie. Y haría lo mismo con vos si es que pensás en parar a mi chico que me está ayudando hoy. ¿Entendiste? No hay problema. Haz lo que quieras. Ahí está. Ya, problema resuelto. Ahora andá y conseguime la llave. Bueno. No, este es un hijo de mil. Es un porro ese. Debe estar en la clase de ciencias porque Monty era medio nerd. Ahí está Monty. No se supone que estés acá arriba. Sos un chico estúpido. Bueno, pará. ¿Tenés una llave del elevador? Claro que lo tengo. ¿Cómo querés que suba acá arriba? El limpiador lo necesita. ¿El limpiador bueno? No, el otro. Bueno, solo dámelo cuando termines. No puedo bajar sin ella. Bueno, lo intentaré. ¿Qué estás haciendo acá? Vos no sos nada inteligente. Salí de acá. Bueno, perdón. Bueno, toma la llave, conserje. Conserje no. No es el conserje, es el limpiador. Toma la llave. Bien hecho. Acá tenés un walkie-talkie. Te mantendré actualizado. Perfecto. Te avisaré cómo va la misión. ¡Vamos a la guerra! Bueno, perfecto. Necesito ir a comer. No creo que llegues a ir. Por favor, anda. Bueno, tengo que ir. ¡Ey, pequeño! Ven. ¿Qué quieres ahora? Las cosas se pusieron un poco pegajosas. Ven ahora mismo. No puedo, estoy en comida, le dije. O sea, estoy en almuerzo y dije. Bueno, entonces va a ser tu última comida si es que no venís acá ahora mismo. No creo que tenga permitido irme. Uno de esos nuevos chicos de ahí debe tener una manera de salir. Bueno, debo conseguir salir de aquí. ¡Ey, nuevo chico! ¿Te gusta la comida de acá? ¿Cómo consigo salir de aquí? Buscando causar algún problema, ¿eh? Puedo hacer que la cocinera mire para otro lado por una pequeña propina. $5 me sale hacerlo. Bueno, lo voy a hacer, ya está. Do it. Esto no va a tardar mucho, así que salí cuando puedas. Ok. Hey, señorita Margaret, mírame. Por favor, niña, sentate. Ok, tengo que salir. ¿Por dónde es? Ah, es acá abajo. Ok. Bueno. Hey, pequeño, ¿qué es lo que te pasa a vos? No, pobre Monty, no puede bajar. ¿Qué estás haciendo acá arriba? Vos te llevaste mi llave del ascensor. Ahora no puedo bajar a comer con lo demás. ¿Dónde está? Lo tiene el limpiador. ¡Me sacó un arma! Ok, entonces ya me cansé de trabajar para vos y para él. Esto termina ahora mismo. No puedo creerlo. Primera muerte. Bueno, tenemos que hacer lo mismo. Solamente no vamos a sacar a Monty esta vez. ¿Dónde está? ¿En el baño de chicas?
¡No! ¡Finalmente! Estoy acá. ¿Qué es lo que querés? En caso de que no lo notaste, he ganado la guerra. Felicitaciones. Aprecio mucho el apoyo de mis aliados, que ese sos vos. Por lo que vamos a limpiar esto juntos. ¿Limpiar? Bueno, sí. Soy el único limpiador. Estaría bueno que me ayudes. Acabas de matar a tu otra ayuda. Eso no es verdad. Ahora sos vos mi ayuda. Aunque todavía me queda tiempo para matar a mi ayudante. Este no para de amenazar. O sea, lo único que hace es resolver los problemas matando. Literalmente. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar limpiando esta sangre. Vos tenés que bajar al armario de armas y conseguirme algo para cortar. ¿El armario de armas dónde está? Está en la sala de los limpiadores, en el baño de hombres. Búscame algo como una motosierra. Acá está la llave. ¡Oh, Dios mío! No, bueno, acaba de morir, creo. No, 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 piti, no, piti, no. Vámonos al baño de hombres. Esta es la puerta, sí. Perfecto, abrimos la puerta. Ok, acá está la motosierra. Vamos a agarrar la motosierra. Vamos rápido, perfecto. Toma la motosierra. Toma. Perfecto, vamos a cortarlo. Bueno, eso ha sido todo. Nos mantendremos en contacto. Antes que te vayas, toma su cabeza. Te lo has ganado. Bueno, bueno. Ok. Esto es por haber salido al baño. Por favor, tomen este tiempo para reflexionar cómo van a dejar de ser tan malos en el futuro. No hay tiempo para hablar o movernos hasta que la campana suene. ¿Está claro eso? Bueno, dije no hablar. Bueno, bueno, bueno. Nah, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Voy a poner. Ok, no voy a decir nada. Dije no moverse. Ay, me moví un poquito. La puta madre. El café que tuve esta mañana estaba bajando. Volveré en un momento. No vamos a hacer nada. ¡Hey, niño! Ven acá, niño. Tenemos un problema. ¿Dónde estás? En Study Hall. Tenés que esconder esa cabeza ahora mismo. Tenés que esconder esa cabeza ahora mismo. Busca un tacho de basuras en donde puedas meterlo. Es esa pequeña Penny Girl. Ella me ha estado siguiendo todo el día. Tenés que esconder esa cabeza y no hacer que ella venga acá arriba. ¿Cómo sabes eso? Un chico en capucha vino acá y me dijo eso. ¿Y qué tengo que hacer después de tirar la cabeza? Fíjate si hay alguna manera de subirla acá arriba. Tengo que encontrar un tacho de basuras. Acá hay un tacho de basuras. Tirar la cabeza. Perfecto. Tiramos la cabeza. Okay, ahora tengo que de alguna manera lograr que esté que se vaya arriba. Me mata Monty. Esperen, voy a volver a la hora anterior. ¿Qué pasa si en vez le digo que no quiero que me dé walkie-talkie? O sea, no quiero que me rompa las bolas. No quiero ser más su ayudante. Capaz termina la misión ahí y listo. ¿Qué pasa si entro al baño de chicas ahora? Está el otro. A ver qué pasa si le hablo. Pequeño amigo, esa carta que me diste en la mañana era una broma, ¿verdad? Vos escribiste eso vos mismo, ¿no? No puedo ni leer ni escribir. Oh, no, eso es muy terrorífico. Supongo que es todo un malentendido. Vamos a hablar como adultos. Buena suerte con eso. Ok. Buenas noticias, era solo un pequeño malentendido. Vamos a trabajar muy bien juntos. Acá hay una tarjeta Monster Mon por ayudarme con esto. Y recuerda, siempre uso tus palabras. Bueno, pobre Bob no sabe que va a morir dentro de 5 minutos. Buen trabajo, acá está el walkie-talkie. Estaremos en contacto, le voy a decir no gracias, a ver. Jeje, no gracias. Estamos en una guerra de crímenes y una guerra de asesinatos. No puede decir no gracias. Bueno, me dio el coso igual, la puta madre. Bueno, no sé qué hacer, sinceramente. Bueno, me veo la cabeza. Ah, ok, no está arriba el limpiador. Está en el mess hall, que no sé dónde es mess hall. ¿Qué pasa si pongo así? ¡Oh! Ahí apareció. ¡Oh, miren quién es! No se supone que estés acá en el pasillo. Hay algo raro acá. Es decir, estoy buscando el baño. Te acompañaré ahí. Bueno. Ah, no tengo. No, tenía que decir arriba. No. Ok. Bueno, avanzamos. Eso es bueno. Le voy a decir teacher, a ver qué está abajo de todo. Voy a decir, estoy buscando a los profesores. ¿El profesor? ¿Cuál? El de ciencia, porque está arriba. Espera, ¿él no está viendo el study hall? Eso no es buena idea. Voy a decir, él tuvo que ir al baño. Ah, bueno, entonces te llevaré al baño. No, al baño no. Le voy a decir, estoy buscando al. No, si le digo al conserje, probablemente me diga que está en el lugar del conserje. Que es atrás del baño. Entonces, ¿en qué baño? Voy a decir, estoy buscando al profesor. Le voy a decir al de Hungover One. No sé qué, a ver. ¡Oh! Las luces se apagaron. Espero que nada malo pase. ¿Qué? No vayas a la oficina del principal. Bueno, ya sabemos que el último no es. Estoy buscando al profesor. Al de ciencia. Ok, dice que tiene que ir al baño. Que está arriba. Nice talking to you. Perfecto. Y te hiciste cargo de Penny, ¿verdad? No. Eso no es bueno. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le hiciste a Bob? Relaja, niña. Nada de qué preocup. No me digas de relajarme. Soy tu superior. No, no lo sos, pequeña rara. Me he encargado de asquerosos hijos del principal de antes. Te mandaré a la oficina del principal. No, no me vas a mandar a ningún lado. ¿Por qué luces fueron? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un walkie-talkie? ¿Dónde conseguiste? ¿Con quién estás hablando, Mr. Señor Limpiador? Hola.
escuela, ¿está alguien ahí? No voy a decir nada. Supongo que nadie está ahí. ¿Quién va a limpiar que los dos limpiadores están muertos? Oye, me tengo que ir rápido. Me voy rápido a mi sala. Bueno, bien que se hayan comportado. Bueno, terminó la clase. Ok, pueden pagar $3 para ir a la ciencia o ir al gimnasio. Ok, voy al gimnasio. Mi vida está arruinada. No puede volverse peor. Así que, ¿qué vamos a hacer acá? Ok, no sé qué vamos a hacer. Vamos a jugar, creo. Bueno, la verdad, no tengo ni idea. Voy a ayudar a Carla a que pueda jugar al básquet. ¡Oh! Le pegó a la profesora. ¿Quién de los tres fue que tiró la pelota? Voy a decir que Carla está diciendo la verdad. Así que fue Jerón, ¿verdad? A la mierda esto, me voy de acá. Ah, cierto que a esta profesora le gustaba pegar a los niños. Bueno, no voy a hacer como que no vi nada. Acabo de golpear. ¡Oh! Un nuevo personaje. ¿Quién está golpeando mi tacho? ¿Quién eres? Mi nombre es Agnes. Vivo acá. ¿Tenés alguna comida? No, no tengo. Chao, entonces. Ok, entonces a esta tendré que conseguirle una hamburguesa. Supongo que sale $1. Voy a ver qué es lo que pasa si es que hablo con esta. A ver. ¿Mataste a Jerome? Sí, lo hice. Y me siento mejor y cansada. Te voy a tener que dejar acá. Bueno, pasamos el día. Terminamos ir a casa. Ah, esa es la principal. Esta es la principal. Bueno, completamos el día. Creo que no hemos conseguido el final del que limpia. Voy a dejar este capítulo hasta acá. Me gustaría que me dejen en los comentarios cómo es que puedo conseguir otros finales para yo poder hacerlo un poco más rápido. Me encantaría descubrir cosas, obviamente, pero con la ayuda de ustedes podemos terminar esto un poquito más rápido y no estar dando vueltas 40.000 veces. Si les gusta Kinder Arten 2 y veo que tiene mucho apoyo, lo voy a traer de vuelta. Así que si les gusta, dejen un like, comenten, suscríbanse y nada, nos veremos en el siguiente capítulo. Les mando un beso y espero que les haya gustado el video. Chau, chau.